más detenida en la India acusada de fraude. Engañaba a hombres a través de su falsa fe. Por fin llegó el día. Sí, Jesús. Como dicen, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Es que... qué difícil es para mí pensar que a partir de mañana tendré que pensar en usted como la señora Rivadeneira. Bueno, eso no es necesario. Aunque claro, para mí siempre será la licenciada Alba, mi ángel de la guarda. De verdad deseo que disfrute su boda y que se divierta mucho. Jesús, yo quisiera que usted estuviera ahí. No, licenciada, ¿para qué? No, ya lo hablamos, ¿no? Sí, pero usted puede cambiar de opinión, ¿no? Su boleto de avión está abierto y su traje... A ver, licenciada, yo lo que más deseo es que usted sea muy feliz. Le agradezco todo esto, pero... aunque quiera, no puedo ir. Jesús, usted es mi mejor amigo, mi único amigo, y me gustaría tanto que estuviera en mi boda. De verdad, le deseo lo mejor, licenciada. Hoy y siempre. Que sea muy feliz. Jesús. Dígame. Gracias. Hasta pronto. Posible, Rogelio. Lo siento, hermano, de verdad. Mi disculpas de la soledad es una... Sí, es una delincuente. Engañaba a hombres de dinero. Los convencía de creer en los preceptos de paz para después vaciar sus cuentas bancarias. Pero ella es un ser de luz. Por favor, esos son cuentos chinos, Fernando. Biscuit no es nada más que una manipuladora, como yo te lo advertí. Pero entonces, ¿por qué no me defraudó a mí? Pues... porque la Interpol ya andaba detrás de ella. Por eso se fue a la India, pensando que allá no la localizaría. Te dije muchas veces que esa mujer no me daba buena espina, hermano. ¿Tú ya sabías? Pues no, pero tengo un olfato para esas cosas. ¡Qué tristeza! Sí, yo tenía que alejarla de ti. Estoy contigo, Fernando. Estoy contigo en tu dolor. Me gustaría tanto que estuviera en mi boda, por favor. Le deseo lo mejor, licenciada. De verdad, hoy y siempre. Que sea muy feliz. Es mejor así. Voy a tratar de ser feliz con Rogelio. Mi alma se va. Creí que el destino estaba de nuestra parte.
compatibles en todo. Creí que podíamos ser mucho más que jefa y secretario. Más que amigos. Pero no. Alma no era para mí. Durante tantos años abrí la foto de una...